desde la historia nos volvemos a encontrar para en sus aulas, ahora en sus casas, continuar reafirmando los conocimientos ya aprendidos con sus profesores. Volveremos nuevamente la atención a acontecimientos históricos que definieron los porqué de la historia y que nos permiten reafirmar nuestros principios a partir de la posición revolucionaria que defendemos. Como siempre, les sugiero tomar las notas que consideren necesarias para que después puedan volver a la ejercitación. Los invito entonces a iniciar este espacio televisivo recordando ideas claves de la sistematización anterior que nos ayudarán a comprender el contenido que hoy reafirmaremos. Estamos hablando del nacimiento de la República Neocolonial el 20 de mayo de 1902, que marcó también la República no soñada por el apóstol. Por tanto, constituyó el nacimiento de esta República Neocolonial la negación o frustración de los ideales martianos de que esta república fuera con todos y para el bien de todos. De ahí que este principal acontecimiento se corresponde también con uno de los ejes de la historia, el que precisamente se refiere a la actitud, intenciones y acciones de los círculos de poder de Estados Unidos para apoderarse de Cuba. Recordemos que ya conocemos las características de estos gobiernos de turno y debemos tener bien presente cómo estos presidentes que se sucedieron en los años que estamos estudiando y recordando eran presidentes cubanos, pero entreguistas y servilistas a los intereses del imperialismo yanqui. Por tanto, en esta etapa de la historia estuvieron también presentes los ejemplos de enfrentamiento a la República, las manifestaciones de rebeldía ante los males de esta República, la corrupción político-administrativa, entre otras características que fueron la esencia de esta República o de esta etapa neocolonial de la historia, o lo que es lo mismo decir, las características de la neocolonia. Vamos a ver que durante toda esta etapa de la neocolonia se sucedieron estas características cada vez agudizándose más. De ahí que el enfrentamiento del pueblo revolucionario, el ascenso en el proceso entre los años 25 al 35 será precisamente el propósito puntual al que hoy volveremos nuevamente la mirada, y dentro de ello conoceremos o recordaremos una de las características más sanguinarias de los gobiernos de aquella república. Nos estamos refiriendo al gobierno de Gerardo Machado junto al movimiento revolucionario de 1930 a 1933, lo que ya ustedes conocieron como el movimiento revolucionario de los años 30, también la revolución del 30. Y vamos a ver que dentro de estas características del gobierno de Machado se destaca la persecución a líderes estudiantiles, la reorganización de las fuerzas populares y las políticas represivas a los dirigentes revolucionarios. Tenemos presente entonces al joven revolucionario Julio Antonio Mella, con todas aquellas acciones que vimos también en el encuentro anterior, fundamental la fundación del Partido Comunista y la Liga Antiimperialista, y que fue precisamente el resultado de una de estas características del gobierno de Gerardo Machado.
Estamos hablando de que Mella fue encarcelado por orden de Machado el 27 de noviembre de 1925 y como ustedes estudiaron con sus maestros, pues desarrolló en 18 días una huelga de hambre que constituyó la primera victoria del pueblo frente a la represión machadista, porque tal fue la fuerza del pueblo revolucionario que Machado se vio obligado a excarcelar a Julio Antonio Mella. Pero su intento de continuar esta represión a líderes estudiantiles y revolucionarios, líderes comunistas que dirigían al pueblo cubano, pues Mella fue asesinado en México el 10 de enero de 1929 por orden también de Gerardo Machado. Reitero, dentro de estas características del gobierno, esta fuerza, esta terrible represión en contra de los líderes estudiantiles, de los líderes, los dirigentes comunistas de aquel momento, pues se veía también en este gobierno. Como bien ustedes también conocieron, la revolución del 30, es decir, los jóvenes revolucionarios que se organizaron a partir de estos años, pues tenían fuerzas motrices, fundamentalmente los obreros, los estudiantes, los intelectuales, los campesinos, que pretendían esencialmente una revolución social y antiimperialista, revolución que se motivó y que precisamente tuvo sus causas en la crisis económica que había en estos años, la fuerte dictadura del gobierno de Machado, la injerencia norteamericana, pero que fue total el crecimiento de la acción de las masas, es decir, del pueblo que se permitía luchar en contra de estos males bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba y de la Confederación Nacional de Obreros de Cuba. De ahí, reitero, la fuerte representación de estudiantes y obreros en este movimiento revolucionario de los años del año 30. Esto también contribuyó a que tanto acciones desde el año 30 al 33, la lucha contra Machado sirvió para que del 33 al 35 fuera la continuidad de la revolución, la continuidad de este movimiento. Por tanto, estas figuras históricas que iban quedando en el camino, dando su heroico ejemplo, su lucha no era en vano, sino que era tomado el ejemplo por otros revolucionarios que continuaban en este afán de independizar y ver libre a la patria. De ahí que este gobierno de Machado tuvo una oposición total, tanto del Partido Comunista, de la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, del ala izquierda estudiantil, de la Unión Revolucionaria, del Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera, es decir, todo el pueblo organizado oponiéndose al gobierno de Machado y con ello enfrentándose a los males de la República neocolonial. Estas luchas contra Machado estuvieron representadas en huelgas, en jornadas estudiantiles, en la insurrección de agosto del año 31 y lo que fue más significativo, la huelga de agosto de 1933 que llegó a todo el país y que fue precisamente la fuerza mayor para poder lograr la caída del gobierno de Machado. Una huelga que se generalizó, que arrasó a todo el país y que provocó que el 12 de agosto de 1933 Machado huyera de Cuba. De esta manera surgían otros gobiernos de turno, otros gobiernos títeres que, como bien ya ustedes conocen, gobiernos entreguistas, servilistas al imperialismo yanqui, pero que sí también tenían esta oposición de líderes revolucionarios y estudiantiles.
y por ello estamos entonces recordando la fuerza tan importante del líder Antonio Guiteras Olmes, también en esta etapa de la historia al frente de acciones que provocaron que el pueblo continuara enfrentando estos males de la neocolonia. Guiteras funda la Joven Cuba, organización cuyo programa y cuya estrategia de lucha era precisamente la insurrección armada para enfrentar al imperialismo. Ustedes también recuerdan que desde el gobierno de los 100 días, desde las secretarías de gobernación, Guiteras impulsaba su línea revolucionaria a través de medidas concretas para el beneficio de todo el pueblo, y que por supuesto ustedes también recuerdan que esto sencillamente provocaba la ira de la neocolonia, de estos gobernantes, y también es asesinado Guiteras el 8 de mayo de 1935 en El Morrillo, en la ciudad de Matanzas. Ahora bien, aunque esta revolución no triunfó, su fracaso estuvo precisamente a partir de la posición de los elementos reformistas, la posición de Estados Unidos, pero siempre lo que hemos comentado, a partir de la falta de unidad que impidió la creación de un frente de lucha antiimperialista. Falta de unidad que se representa en no haber existido un programa de lucha, la falta de un brazo armado, la muerte de sus principales figuras y representantes de la historia, la falta de claridad en los objetivos que se proponían, pero que de todas maneras marcaba para la historia un gran significado, porque a pesar de su frustración, el movimiento revolucionario de los años 30 constituyó una de las etapas fundamentales de la lucha de nuestro pueblo. También constituyó, fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Se destaca la experiencia extraordinaria de sus máximos protagonistas. Estamos hablando de obreros y de estudiantes. Y lo que hace que esta revolución del 30, aunque como ya dijimos, no haya triunfado y haya fracasado, marcó también una enorme importancia histórica, importancia que fue asumida por los líderes y el pueblo revolucionario para continuar en el intento de construir y de consolidar la revolución y la verdadera independencia. Esta revolución del 30 tomó, representó, significó la toma de conciencia antiimperialista, se destacó como vanguardia la clase obrera, el partido, sus protagonistas, los obreros, los estudiantes, los intelectuales. Ya habíamos visto también a Villena en este movimiento estudiantil de los años 30, junto a el reclamo de la unidad de sus fuerzas, unidad que es imprescindible para el logro de las victorias, como siempre hemos dicho. De esta manera, podemos decir que estas manifestaciones de luchas social, nacional liberadoras, son parte del proceso de lucha por la preservación y por la plena soberanía de la nación cubana. Hemos hablado desde que hemos iniciado esta etapa de espacios televisivos en la sistematización a través de la formación de la nación y la nacionalidad, en el que se destaca el papel desempeñado por nuestro pueblo y sus más destacados representantes. Podrán
ampliar sus saberes a partir de consultar el documental Rubén Martínez Villena, la película Mella, el documental Antonio Guiteras, un hombre de revolución, que como productos audiovisuales están hoy en todas las instituciones educativas y que ustedes, estoy segura, encontrarán el momento para volver a su consulta. De esta manera, les estoy dejando como actividad independiente el comentario y argumentar con 5 elementos la afirmación que ya vimos en el marco del espacio. ¿Por qué? ¿Cómo? El proceso revolucionario de los años 30 mostró una enorme riqueza en hechos, acciones y el ascenso político de figuras y organizaciones. Un pequeño momento para que puedan copiar. Aprovechando la posibilidad de que en estos espacios televisivos hemos abordado los temas relacionados con la formación de la nación, la nacionalidad, el patriotismo, símbolos que nos identifican y representan para el logro de nuestras victorias, el llamado a la unidad, les propongo terminar cantándole a Cuba querida, la tierra de nuestros amores. Canción cuyo video musical, desde la cultura del detalle, fortalece y transmite esos sentimientos y valores que hermanan a los cubanos dignos de todos los tiempos. Convencida de que ante cada éxito que obtengan nos vamos a reencontrar siempre, me despido. Disfruten el tema musical, recuerden cuidarse mucho. Y a todos les deseo muy buenos días. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el bambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Zapatero.
canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de...